Esto es Karma Mía. Pasión por los autos. Les traigo a ustedes este avance CX-30 de Mazda, que llegará a nuestro país en noviembre en dos versiones, 424-900 y 454-900, y Sport y la e-Grand Touring. La verdad es que creo que es un gran producto con líneas muy parecidas a un hatchback, pero ya con dimensiones de SUV, la altura al piso cambia. Tenemos, por supuesto, todas las cuestiones que nos gustan: motor 2.5 SkyActiv-G, tenemos 189 caballos de fuerza, frenos con sistema ABS, 7 bolsas de aire, faros LED con encendido y apagado automático, freno de mano eléctrico con auto hold, tenemos por supuesto el Jeep Train Control, la llave es inteligente, tenemos Mazda Connect de 8 bocinas, por supuesto forrado en piel en la versión más alta, tenemos tela y vestiduras en piel también, rines de aluminio, ya les había dicho, 18 pulgadas, sensores de reversa, sistema de tracción, tenemos sistema de monitoreo de presión de llantas, tenemos vidrios de privacidad en la segunda fila, el volante tiene ajuste de altura y profundidad, Apple CarPlay y Android Auto, aire acondicionado de dos zonas, sistema de audio Bose con 12 bocinas, monitoreo de punto ciego y tráfico cruzado, por supuesto. Los faros son dirigibles, entonces realmente tenemos todo lo que nos gusta de la tecnología de Mazda, además de este diseño y calidad al interior que hacen la diferencia. Vemos por aquí algunas imágenes que nos dejan ver un poquito del espacio interior que tendremos, de los terminados y sobre todo del look que tiene este nuevo Mazda CX-30. En lo personal me gustó mucho, se me hace muy interesante esta versión que tenemos en pantallas de preproducción, no pudimos manejarla, aunque vean el letrero de All Wheel Drive, a México vendrá únicamente con tracción delantera, pero todos los demás detalles que están viendo, como lo es el diseño de la parrilla, el cómo están en esta forma 3D, marcados los faros hacia adentro, todo esto es lo que tendremos en noviembre en las distribuidoras. Entonces realmente creo que un gran producto que viene a ser un parteaguas en lo que había ofrecido Mazda en SUVs y que sin lugar a dudas, desde mi punto de vista y muy particular, se ve increíble. Me gustó cómo se ve, quiero ya manejarlo y pronto traeremos estas noticias de usted, para ustedes, de este nuevo producto que sin lugar a dudas viene a ser mucho más eco de lo que Mazda está ofreciendo y de lo que podremos encontrar en distribuidores, en el caso de SUVs, con la marca japonesa.